Neto. Soledad Neto había contado que una de sus cábalas para el estreno de Ahora Noticias, el nuevo noticiero de Mega, ella había usado una camisa, una blusa blanca que compró en París, no en la tienda, sino en París, capital, Francia. Y además unos zapatos Prada que algunos calcularon que costaban más de 300 lucas. ¿Qué pasó con eso? Connie Roberts, una chica que está reemplazando en el Canal 13 a Bienvenidos a Toca Tommy, dijo lo siguiente: ¿te pareces tú? ¿A esa Connie? ¿En quién lo obligo? Dijo: no, zapatos Prada y una blusa comprada en París. Son las cábalas para el debut. ¿Qué ciutiquería más grande? Le picó que dijera marcas y el lugar, ¿no? Claro. ¿De dónde lo trajo? Ya, pero cuando dice ciutiquería, es un término chileno que se aplica básicamente a alguien que se jacta o dice algo que no es correcto. Yo no entiendo cuando se llama. Es que quiere ser aparentar. Lo que no es. Sí, pero como que en Chile está esa idea, yo creo que toda esta crítica del arribismo y la ciutiquería es un mecanismo de control social para que la gente no haya movilidad social. Porque finalmente, ¿por qué tendría de malo nombrar una marca? Ahora, ella justifica, esta chica Connie fue entrevistada inmediatamente y allí tú le opináis algo de alguien y dijo: hay mocha, vamos a preguntarle qué dijo el otro. Pero consultada, ahí está Connie Roberts en pantalla. ¿Me parezco yo, no? N. Yo la conozco a la Otón. Bueno, dijo lo siguiente: siento, refiriéndose a Soledad Neto, dijo lo siguiente: siento que ella es súper inteligente, súper linda, muy bien vestida. Pero creo que dar ese tipo de detalles me parece un poco de mal gusto. Me encanta ella, pero creo que a veces las marcas o dar tantos detalles finalmente alejan al público y es preferible mantenerlo privado. Un comentario casi sociológico el que hace ella respecto a eso. ¿Qué dijo Soledad Neto? Porque aquí viene, ¿qué dijo la otra? La típica mocha. ¿Y qué dijo la otra? ¿Y cómo salió jugando Soledad Neto? Dijo: hay que tomarse la vida con humor. Sí, pero toma. Eso... Mira, yo creo que... Yo creo que la que puede. Y la que no puede, mira y aplaude. Espérate, hay gente que no puede, pero tú no cachai que para una mujer tener unos zapatos Prada, yo no tengo, pero yo entiendo que las carteras o los zapatos Prada como marca es un fetiche. Pero son estatus también. Más que, además del estatus, pero en particular hay veces marcas que tienen que ver como con cierto fetichismo. Es una choreza. ¿Cachai? Oh, claro. ¿No? ¿Aquí? ¿Choreza? Ahora, pero lo que voy yo con el tema, porque ya aquí en fondo no es que haya usado una cábala en un cierto vestuario, ni color ni tipo de ropa, sino que las marcas mencionadas o dónde fueron adquiridas. Pero básicamente de ahí vendría la ciutiquería, que uno diría es una señal como de arribismo, de dar a entender a través de las marcas cuál es tu estatus social. Pero que no te corresponde, es que ese es el mensaje que yo digo que es medio perverso, porque es como decir: tú no perteneces a mi clase, por lo tanto, si tú quieres tener cosas de mi estatus social, está mal. ¿Me entendés? Que yo creo que la cosa del arribismo es un mecanismo de control. Ahora, esto es básicamente por el tema del dinero involucrado en la compra de un zapato de esa marca, ¿no? Por ahí una tienda, porque el zapato como que sería más, porque sería poco... De mal gusto. Claro, mal gusto no sería ubicado a hablar en un país que es en desarrollo, de comprarse artículos caros. Pero yo escucho, ¿por qué ella le tratan de decir? Cuando lo hacía Adriana Barriento, que andaba con una cartera de Louis Vuitton, que era de este volado, anda en un Porsche blanco re llamativo, nadie le trataba de ciútica, le escuchaban que era, le trataban de una manera distinta. Un personaje. Porque ella lo compraba y ese es mi auto, ¿cachai? Los símbolos de estatus hoy día en Chile lo tienen los futbolistas, todo aquel que tenía un ingreso promedio y que después tiene éxito por a veces motivo, porque le va bien en su pega, porque destaca, porque es contratado con grandes cifras, y ese estatus lo quiere demostrar. Lo hacen comúnmente los artistas, los futbolistas, como digo, harta gente. Sí. Pero en este caso mencionaron una marca, yo creo que ella no la hace como para demostrar estatus a Soledad Neto, ¿no? Yo no creo que lo necesite. No, yo en el caso de Tuca igual. Ya, en el, Laura. En el caso de ella en especial no lo encuentro así como, ay, qué ciútico, así como que encuentro que su cábala está bien y ella es una periodista importante, respetada, y la verdad que da lo mismo. No debiera ser tema. ¿Ah? No debiera ser tema. No es tema. O sea, si ella quiere decir mi cábala es esta, bueno, ya, perfecto. Mira, ciútico es lo que colocó alguna vez Cruz Coque pidiéndole excusas en inglés a Elton John cuando vino a Chile. Our excuses, Sir Elton John, ¿te acuerdas o no? Eso es de ciútico, pues, bueno. Claro. Pero esto me parece que si no, me estoy vistiendo con un buen zapato. ¿Escribir en inglés sería ciútico? No. Pedirle excusa a Elton John por entregarle una antorcha de plata. ¿Tú tienes algo personal con Luciano? ¿Estoy tratando de inventar una polémica? No, pero escúchame. Pero entregarle una antorcha. ¿Tienes algo contra Luciano? No, pero avergonzarte por la entrega de una antorcha a Elton John y tratarlo de Sir, me parece que en inglés más encima. Sí, Sir. Y me importa un carajo que sea hacer, lo que la reina de España, de Inglaterra me da lo mismo. Es un título honorífico que yo personalmente creo que son hoy en día de no deberían existir. Eso creo que sí es ciútico. Más claro. Que decir, oye, ya, okay. Estoy ocupado, es como, no sé, tengo un auto, un Ferrari. Ya, pero ponte un Ferrari tú, la raja. Pero ponte tú, está bien. Esta cosa de repente que los futbolistas andan con el Armani. Yo creo que más que hacerle un favor a la marca debe estar sudando frío y dice, chuuu.
también social. Bueno, no te acuerdas, Pollo. Los chicos que estaban reclamando una marca porque estaban usando su marca. Los guachiturros con la Cost. Claro. Oh, claro. Y yo trabajaba en Jingo en esa época y la Cost reclamó porque los guachiturros usaban cosas que no querían que usaran su ropa. Desprestigiaba la marca. Sí. Yo eso, a mí eso es lo que más me toca un poco. Porque eso es clasismo. Como que yo encuentro que en Chile existe mucho el clasismo. Eso, es como, no sé, de repente yo he escuchado gente decir, oye, es que fui al norte. Oye, es que en el norte son todos negros, son todos rotos, lo encuentro atroz. Así. Sí, y es como que gente que vive en la dehesa se creen que porque viven en la dehesa, porque tienen un apellido no tan común, es como, soy diferente al resto, no soy igual que tú. Sácate un león. Bueno, ¿te acordás cuando Bombalé en un programa dijo que lo peor que le habían hecho a esta marca que ocupa una X, ¿te acuerdas? Ya. Porque los futbolistas eran, esa marca vendía, se la puso un futbolista y no entró nadie más a comprarse una camisa, porque en el fondo es cierto, la gente son, claro, por el clasismo chileno. Pero tiene un ejemplo, se lo pone Brad Pitt y onda, se lo pone claro. Pero es que eso habla, yo creo que el punto de la Laurita tiene que ver con eso. Yo creo que estamos acostumbrados a creer o nos creen a hacer creer que el que es arribista es el que está mal. Yo creo que el que está mal es el que acusa a otro de arribista. Ahora, es decirle, yo creo, pero escúchame, perdón, sí, un eso, deportista eso de elite, es un clasismo. Aquí, pero un deportista de elite, un gallo que se destaca, son muchachos a veces de origen muy humilde. Las propias empresas de que hacen de ropa deportiva les pagan para que pongan esa ropa. Claro. Entonces, el tipo más encima es una publicidad ambulante. Sí, claro. Para que muchos más consuman también esa marca. Lo que pasa es que es un tema aspiracional. Lo que dice la Connie es clave, el tema de la movilidad social en Chile no está permitida. El arribismo es una hueá mal vista, y el abajismo ni se habla, ¿cachai? Y la gente no, como que le da lo mismo, ¿no? Es por un tema de, básicamente... Es un tema de clasismo. Yo le encuentro... Algunos pueden, otros no deberían. Claro, no, y además que el mensaje es, no importa cuánta plata tú tengas, nunca vas a estar en mi clase. O sea, es realmente poner un donde naces, carajo, te mueres, como en esa clase social. Como resumiendo un poco a la Connie, es mi opinión. Yo encuentro mucho más roto a la persona que excluye o que juzga a una persona porque es de cierto rango social. Encuentro mucho más roto al que rotea que al roteado, no sé cómo decirlo. Lo encuentro como de falta de educación, de... No, pero a mí me pasa, porque tú, volviendo al tema de las marcas, a mí me pasa con las marcas que creo que reflejan un estatus. Y en una época la gente andaba con... es capaz de comprar cosas falsificadas. No importante si la calidad es buena o no, sino es que la marca me va a dar a mí una imagen que me va a legitimar con el resto. Yo vengo de la época que este país era harto más humilde y pobre, y la ropa que se compraba uno le tenía que durar mucho, no tenía variedad. Yo me acuerdo que... esas son las marcas truchas Maritrini. Que se hacen para generar... ¡Maritrini! Comprar... mira, la Locasta. Locasta. Yo me acuerdo cuando uno usaba las North Star y ahí era muy poco conocido. Entonces, claro, el estatus era tener algo Adidas. ¡Claro! Pero cuando llegaron 1000 marcas, la verdad es que la gente busca distinguirse del otro, más que uniformarse, más que la señal de estatus, es el diseño, es como que te identificas con ciertos colores, ¿me cachayo, no? Más que lo que te pueda dar a ti como estatus. El día de esto está muy popular, incluso por las falsificaciones. Sí. Bueno, yo encuentro que como que las falsificaciones, como que, no sé, se nota mucho. En algunas, a veces que son los mismos proveedores, a veces los mismos fabricantes en China, en otro, son los mismos que fabrican por uno y para el otro. En Tailandia fui a una fábrica que hace falsificaciones, pero así, tal cual de las Louis Vuitton. O sea, con el número de serie, con todo, una tienda. ¿Y te compraste algo? No compré nada. No, de verdad. ¡Le creemos! Pues se acuerdan, tú, una época de moda ir a Paraguay a comprar los roles. Trucho. Sí, pues. Y tú andabas. Y la guay andaba. No te da ni la hora. No te da ni la hora para andar con el tonto. Entonces, esa cosa del estatus es un mal social instalado que yo creo que se ha ido superando con el tiempo. Pero es que no, yo creo que hay que superar otra cosa. Yo creo que todos queremos estatus. Yo creo que es una cosa natural del ser humano, porque tú sabes que si tienes estatus probablemente tengas más oportunidades. Claro. Pero el punto, yo creo que hay que superar, es el clasismo. Claro. ¿Me entendés? Ahora te puedes vestir. Porque te puedes ojo, te puedes vestir con ropa de marca, pero puede ser hasta horrorosa la mezcla o cómo te lo pongas. Y podéis ponerte una ropa muy sencilla. Debajo algo, y con todo el pero estilo. Con un sentido estético superior al otro. ¿Por qué? No, porque a veces menos es más. No la inclusión, a la exclusión. O sea, no la exclusión, sino la inclusión. Claro, es mejor adentro que afuera. Está hoyo, tiene hoyo ahí, le queda igual. ¡Hoyo, sí! Él todavía con el chaleco, tenía un chaleco roto acá, pero igual. Yo te lo rompo. Así que será revista a toda raja.